Bueno, la idea era convocarte como para que la población en su totalidad pueda informarse más y mejor en cuanto a cómo venimos con la vacunación, en este caso la entrada ya de la vacunación de la cuarta dosis, uh-huh. ¿sí? Para la prevención del COVID. Por eso, para la especificidad de la misma, bueno, ahora Bettina va a hablar con mucha más claridad al respecto para que la gente se informe cómo va a ser la estrategia y la metodología de trabajo. ¿Cómo continúan los grupos post-COVID? Bien, los grupos post-COVID, por supuesto, continúan en nuestro hospital. Ya la convocatoria para aquella persona que quiera asistir es una convocatoria abierta donde directamente cada uno en lo personal se puede dirigir a nuestro hospital. Los días de encuentro son los días miércoles a las 9 horas de la mañana, ¿sí? A partir de ahí se dirime la atención de acuerdo al caso particular y a la necesidad del caso por caso con la psicóloga en consultorio, ¿sí? Así que los miércoles se trabaja intensamente con los grupos post-COVID, ya sea el grupo que le pertenece a duelo por pérdida significativa como por factores propios de secuelas que han quedado luego de contraer el virus. Bueno, una de las últimas informaciones que se habían dado desde el hospital era la llegada del oftalmólogo tan, pero tan esperado. ¿Cómo continúan las citas y los pacientes? Bien, bien. Valga la buena pregunta que has hecho, Silvana, porque la necesidad era imperiosa ante la gran demanda que teníamos, ¿no? Entonces quiero un poco comunicarle a la gente de que si por ahí el admisionista no responde en tiempo y forma es porque se vienen sosteniendo tal vez mensajes de anterioridad a ese mensaje de uno durante la semana que tal vez necesitaban acomodarse por una cuestión de que no son muchos los turnos, pero sí es gran cantidad la demanda. Claro. Entonces, es que si por ahí no tengo respuesta es porque ya tenemos completos los turnos para el día lunes y para el día martes, pero sí es necesario que ante la no respuesta se vuelvan a comunicar como para ver los datos, si han quedado fijados acá en nuestro sistema o no. O sea, sí insistir hasta que se le pueda dar el turno y sí queremos que nos tengan como paciencia porque el profesional está, el profesional va a estar, es un proyecto a largo plazo y que si no es ahora será en 15 días, si no es en 15 días será en los próximos 15 días, son dos días a la semana que viene, son los lunes y los martes. Y el día que se les indica que tienen que llamar, hablen, insistan, que por ahí es tan grande la demanda que la espera tiene que ver con la capacidad de números o de turnos que tenemos para esos dos días.